Buenas a todos y todas. ¿Qué tal, chicos y chicas? Muy buenas. Hola Leo, hola Franca, hola Javi, hola Nui, hola Alejandra. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Por aquí son buenas tardes, son las 4. Oye. Princess. Ay, pues nada, debería haber. No sé hablar. Debería haber abierto el martes. ¿Acá son las 10? Buah. ¿De dónde eres, Alejandra? Baby. O sea, ¿de qué de parte de? Ganaste 10 centímetros mínimo. ¡Buah! Me he quedado más a gusto que Agustín. Tenía que haber abierto el mar de Colombia. Ah, pues bienvenidísima. Tenía que haber abierto el martes. Acabé muy tarde de trabajar, hacer cosas. Lo mismo el miércoles. Ayer no estaba de ánimo y para abrir desganado, pues no abro. Que si yo no estoy a gusto aquí, no estáis vosotros a gusto. Y si no estáis a gusto, ¿por qué coño vais a estar aquí? Entonces, es tontería. Entonces, hoy abrimos, que estoy un poco más animado. Vamos a abrir con God of War 2, que el último día acabamos Ghost of Sparta. Y nos toca empezarlo. Me acabo de dar cuenta. Esto, vale. Entonces, nada. Yo creo que vamos a ir al turrón ya así, de frente. Porque venimos. ¡Ay, ay, ay! Sí, no vaya a ser esta barba que le echabas de menos. A ver. Vosotros me decís lo de siempre, ¿vale? Si se escucha bien el juego, se escucha bajo, mi voz, lo de siempre. Porque yo escucho una cosa diferente a la vuestra. Y encima tengo aquí una ruedita para nivelar más que. ¡Hombre, Petit! ¡Yo perfe! Bueno, pues los. Me subo un pelín y ya está. Maravilla. Es de mis favoritos. Junto con Ghost of Sparta es de mis favoritos. Ahora vamos a cambiar la escena. ¿Qué tal, Petit? Al final te moló, ¿eh? Lo del Bloodborne. Está bien fresco. O sea, el rato que estuviste dándole a mí me moló, la verdad. Yo lo tengo ahí para pa un día para pa probarlo. Faltaría ver en momentos de acción. Sí, correcto. Igual lo subí bastante, pues no lo to lo toqué una migaja. Es que estuvo bastante chulo, joder. Y como había zonas que eran diferentes al original, pues es como, oye, ¿y esto? Entonces va, no sé. No es el juego 1-1 tal cual. Siempre tenía. Hombre, has acabado de comer hace 2 minutos. Tú que eres de comer prontito, pues. Uy, che, 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 que te calienta. A ver, opciones. Pantalla completa. Hombre, por favor. Por favor. ¿Queremos franjas negras o no queremos franjas negras? No queremos franjas negras. Vistas tutoriales, sí. La hostia. Una cosa que no me gusta es que lo voy a tener que jugar en español. No le puedo cambiar las opciones del idioma, como pasaba en el Ascension. Tendría que cambiar la consola y entonces cambiaré en los textos y. Sí, Alejandra, juego en la Play 3. De hecho, espera, guardé la caja. Aquí. Estoy jugando a esta versión. Pues nada, volvemos. ¿Tengo alguna partida guardada todavía? No, ya me parecía a mí. Muy bonito era. Vamos a jugar en espartano, que es normal. Paso de ir en alguna dificultad, me lo acabaría sin problema en difícil, porque haría estrategias y toda la pesca, pero aquí estamos para. Sí, he jugado a todos en normal, Javi. O sea, aquí estamos para pa ver la historia, disfrutarlo de tranquis y ya. Necesito God of War 2 en PS4 sin PS Now. Ojalá. Ojalá me tiraran la retrocompatibilidad total en Play 5, pero. Madre mía. Tras derrotar a Ares, Kratos, ¿No tienes el un título? guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en el nuevo dios de la guerra. Pero en lo alto del Monte Olimpo, muchos de sus Y yo compañeros que leo, y yo. vimos le evitaban.
Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Igual no hay subtítulos. Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! Pronto todos conocerán la gloria de Esparta. Ese salía en el Ghost of Sparta, es el que te da las armas. Ya basta, Kratos. Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo. Oh, normal, Alejandra, pronto, normal. Ya no podré protegerte. No necesito protección. ¿Visteis cómo cambió la sala? No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te debo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia. Estamos en Rodas. Correcto. ¿Estás conspirando contra mí? Mira, ¿cómo se saben los textos? Sí, sí. Lo he muteado, Javi, perdón. No, se me olvidó eso. Igual se lo viste a Ela. El coloso de Rodas ahora se mueve. Ya me sé algunos. No, ya lo he visto. O a Farrell también. O igual a Tarta cuando juego, vas a ver. ¿Osas interponerte en mi camino? Creo que resta. ¡No le dejéis abrir la puerta! Las espadas de Atenea, que son las doradas, como en el Ghost of Sparta, como el final del 1. Me parece una introducción al God of War 2 brutal. Joder, encima me estoy quedando sin batería. Luego pongo el mando a cargar. Está viejito ya el mando. Espera, me dice Franca que lo baje un poquito. ¿Eh? Sí, sí. Espera, Franca. Ahora que he pausado para bajarle un poco el sonido, voy a aprovechar a... Caray. El Kratos inicia bien crecido. No, me da igual. Y de, yo soy el dios de la guerra, sí, solo un poco, no es exagerado, empieza fuerte. A ver, ¿vais a escuchar el pipipi del ordenador? Porque he enchufado el mando, porque si no se me queda sin el pobre... Vale. Pues nada, lo de siempre, usa orbes para potenciar magia y armas. Las hojas de tenida están al nivel 5 y tenemos la maravillosa furia de Poseidón al nivel 3 ya. Mejor ahora, ¿no? El sonido. Ahora estoy viendo que no llega ni a la franja amarilla. Y empezamos con la vida al máximo, o sea... ¿Qué cojones? Somos un puto dios. Si no venimos aquí a tope... Pero tiramos a la gente contra el suelo y explota. ¡Corre! Ah, no. No, no voy a usar la magia contra estos mierdas. ¡Que todavía sigo atrás vivo! ¿Pero te quieres morir, señor? Mira. Puñaladita desde el respeto. ¿Dónde se va este? Pero... Mira.
Ahí va. ¿No lo mató? ¿Ese se queda ahí? Bueno, pues hasta luego. Abrir cofres. Lo de siempre. Orbes verdes dan vida. No, no, no es que haya mostrado piedad. Es que no me deja matarlo. El juego no me ha dejado ejecutar. Si no me deja ejecutar, me voy. Pulsa abajo joystick izquierdo y X para saltar. Uy. Gracias por los consejitos, hombre. Que sí, que sí. Que conste que esa hostia te la puedes comer, ¿eh? Yo al inicio no cojo los orbes rojos porque igual los... Va, ya, pero bueno. Nos está lanzando, tío. Se acaba de meter el puño ahí dentro. ¡Ey! Ah, no, era el L2. Joder, me equivoqué de botón. Le di al R2. Eso sí, tú ponme la cara. Nos tira paisanos. Venga. Orbes azules. Las orbes azules recargan magia. Con este juego se la sacaron muy exageradamente con los comandos de reacción. Con estos. ¡Toma! Pulsa machacar el círculo para recargar la ballesta. Mira. Ah, como el Dunga ahí, disparándonos. Venga. Gracias por el urquidito, Fuzzy. ¡Hala! Ciego de un ojo. ¿Otra vez de estirar? Pues estiro otra vez. Ay. Nadar, como siempre. Aquí podéis avanzar. Se viene, Alejandra, se viene. Podéis avanzar por donde os marca el camino. O podéis venir aquí, romper esto. Y un God of War no es un God of War si no tiene lo que tiene que tener. ¿Verdad, Alejandra? Hola, chatis. Aquí ya, al principio del juego, el que se va a venir es Kratos. Mira, 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 ya se lo está pasando bien hasta la estatuilla. Twitch puede mirar. ¿Qué hay? Solo hay una estatua. De un niño haciendo pipí. Que es agua, en realidad. Sí, porque es la cosa que va loco, tira de un puente. ¿En serio me vas a hacer una encuesta? Vale, ahora la hago. Crear una encuesta, pregunta. Madre que lo parió. Hala, pues. La voy a poner de 3 minutinos. Hala, ahí tienes la encuesta, Fufi. No. No hay que... En este juego no hace falta. Es en el Ghost of Sparta en el que lo tienes que hacer mínimo 3 veces para conseguir el objeto. Sí, sí, está bien, culión. Sí, sí, tal cual. Vale. No había nada más, ¿no? Me parece. No, 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 no. Sí, sí, sí. Es solo en el 3. En el 3 hoy. En el Ghost.
Ya no se lo digo. Que sí, muy bien. ¿Me dices cómo hacer el sprint nadando cuando ya lo acabo de hacer? Por favor, juego. Mira qué forma de hacer ahí unas termas, ¿eh? Ojo. La mecánica de agarrarse era original de este. Pero claro, como los hemos jugado en otro orden para contar primero los prólogos, pues... ya conocemos la mecánica. Vamos a guardar. Y ahora, para adelante. ¿Cuál es mi magia favorita? Pues depende de qué juego. Depende del juego. Sí, este también es la versión H de Javi. ¿De este? Diría que el último. Para no decir spoilers. Diría que el último. ¡Que me pisan! ¡Hala! Tomar por culo. Mira. ¿De qué va el tontete? Es ese mismo. Yo creo que ese. Yo creo que ese. ¿Me falta vida? Sí, venga, muy bien. No, no me falta vida. Cago en 10 y me da puñetazos a través del muro. Ese mismo. ¿Estás de acuerdo que tengo uno, oye? Puedes no estarlo porque a ti haya otro que te guste más, ¿eh? Che, che. A disparar a tu padre. Sí, sí, sí. Ya lo sé que se pueden desactivar, pero bueno. ¡Hola! Ha salido que va loco. Tírate de un puente. Está feo, ¿eh, Bombi? No te quiere el público. Sí, correcto. Hola, no me he dado cuenta. ¡Ay! Le he dado tarde. Eso fue culpa mía. Ahora. ¡Chefi, qué pasa! Si lo escuchas cuando gritas, ¡soy el dios de la guerra! ¿Qué pasa, Pablo? Estamos aquí enseñándole al coloso de Rodas qué pasa cuando usan tus poderes contra ti. Mira, 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 que le hacemos una rajita ahí tórrica en la cara. Y otra. ¡Ojo, Sensei! ¿Qué tal, tío? Ahí va. Ayer estuve... te estuve viendo mientras echabas las partidas del DVD, pero ayer tuve un día un poco chof y no quise... pasarme mucho. ¡Soy el dios de la guerra! Uy. ¿Vas a meter el bracito ahí otra vez? Pobrecito. Toma. Sí, sí, hala, una otra cicatriz. Nos ha cogido al vuelo esta vez. Se nos aplasta. Pulsa alternándolo L1 y R1 para escapar de la presa letal del coloso, sí. No viene. A tomar por culo el a tomar por saco la mano. Y Kratos como un jabalí, ¿eh? O sea, me pego con un gigante de metal, atravieso muros, me
Hago el delicioso con un par de chicas que tope aquí. Pim pam, pim pam. ¿Necesitamos algo? No, nos ha recargado a tope. Perfecto. ¡Vigilad el flanco! Vale. Vamos a dejar el guardado para después. Para el próximo guardado. Espera. En el próximo no moriremos. ¿Te imaginas? No me gusta que me apuntes con un arco, ¿eh? Y tú tampoco. Pinchito. Esto era... lo de siempre. Mover, le puedes dar una patada para moverlo más rápido. Cosas que hemos hecho ya mil veces en este en esta saga. Si me dijeras que fuera el primero o el segundo, vale. Se le puede romper. Y ahora aquí, te pones aquí y hay un botón al otro lado. Entonces, le das una patadita. Y tachan. La cosa es... es para eso. Pero, si no me equivoco, eso es. Ahí hay cosas para coger. Y como tenemos esto, podemos subir. El primer coleccionable del juego secreto, la urna de Gaia. Actívala en la segunda partida para recibir, una facultad especial. No sé si se podían ver ya desde aquí lo que hacían. Bueno, ahora explico. Estas urnas con... no. Es desde el menú. De objetos seguimos teniendo el tridente para nadar. Las urnas que acabamos de desbloquear. Ojos de cíclope son 0 de 20. Es para desbloquear un extra, no, no te da nada más. Las plumas para la magia y los ojos. Que en lugar de ser 5, como eran en los anteriores, son 6, ¿eh? Ojito, aquí lo aumentaron en 1. Vamos a coger los cofres rojos, porque total. ¿Qué puede pasar, Alejandra? ¿Qué puede pasar? Ojito a extra. Ojito, cuidado, ¿eh? Creo que sí. Creo que hay un logro que te... uy, va. Joder, está cerrado. Creo que hay un logro que te pide tener los 20. Entonces... eje. Pero bueno. Tienes el modo de las arenas, donde puedes ir a farmearlos, así que no habría problema. ¡Muere con honor! No muere. No, no estoy seguro, la verdad, no me acuerdo. Pero es lo que te digo, puedes entrar en el modo de los desafíos. Y allí, si los consigues, como sigue siendo el mismo safe, te cuentan. Porque me parece a mí que en el modo historia no... o sea, en la campaña no, no hay suficientes para sacar los 20, vaya. No me suena. ¡Hala! Con el ascensor. Qué raro, un ascensor en God of War. ¿No será una pantalla de carga encubierta? Nah, eso es esperarte alguna oferta. Porque muchas veces lo ponen por 1 euro y tal. ¡Hombre! ¿Me pones el ojito? ¡Quieto! ¡Para abajo! No le gusta que le pegáramos. ¡Uy! No necesito tu ayuda, Zeus. Yo puedo acabar con esta bestia. Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. ¿Se escucha bien? Te ofrezco la hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes.
Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? Vale, perfecto. Kratos mosqueado en plan, ¿por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas ahora? ¿No tiene subtítulos esto? Acontecedores, objetos, movimientos... No. Ah, mira, urna de Gaia conseguido. Activa la urna... No me dice nada. Leen por el culo. Uy. Eso me parecía, pero también pensaba que la versión esta HD tenía. Pero no me dis... Me come, cachaval. Pensaba que tenía. Mira cómo suena metálico. Ah, que han salido más. Correcto, peco de luz. Un olímpico siempre tiene un... otra cosa en mente en lugar de ayudar, ¿verdad? A la otra le disparas a tu padre, gilipollas. Aquí hay que saltar primero para abajo. ¿Por qué? Porque hay mucho tonto con arco. Pero mucho. ¿Qué pasa, Javi? Que son unos pesados, tío, en serio, ¿eh? Unos... Ah, que no son cuatro, que hay otro más aquí. Hace falta emotes de gozo de Warsefi. Pues, mira, se podría... hacer alguno de estos para pa followers, por ejemplo, ¿no? Puse el otro día para followers el high ese que me hice yo a mano. No está tan guay como el que me regalaron. Hay cofres por arriba. Sí, los vi, pero primero vamos a quitar a esos tontitos. Ese. No está tan guay como el que me regalaron, pero bueno, oye. Sirve. Ese. Se ve pequeñito, pero sí, eso es. Pero se ve más grande. Si haces clic en él, se ve un poco mejor. Ahí es por culpa del tamaño del chat de Twitch. Bueno, pues hasta abajo. Volvemos. Intenté hacer uno por un amigo y no pude. Soy terrible en el dibujo. Yo soy... Madre mía, horrible no lo siguiente. Zeus te ha dado la oportunidad de guardar tu progreso. Ojito, a la frase. Zeus te ha dado la oportunidad. Muchas gracias, señor. La aprovecharé.